volvemos con su espacio, Geovida Televisión. El atractivo principal de Bahía de las Águilas es que es todavía virgen. Virgen significa que lo que está allí es original. Ni siquiera nuestros taínos alteraron aquellos ambientes, que fueron los primeros, los únicos habitantes que ha tenido Bahía de las Águilas. Los únicos habitantes, porque todavía no hay otra población que haya ocupado aquel espacio. Y Bahía de las Águilas es una riqueza frágil, entiéndame. Bahía de las Águilas es una riqueza frágil. Si nosotros le quitamos la cobertura que tiene actualmente, si los arbustos, los árboles pequeños, que ahora mismo forman parte del muro, de la duna natural que tiene Bahía de las Águilas, para hacer cualquier infraestructura, vamos a arruinar Bahía de las Águilas. ¿Por qué? Porque justamente los vientos van a encargar de llevar la arena nuevamente al mar. Y esto que vamos a tener ahí realmente es un desierto. Entonces, lo que estamos proponiendo ahora mismo es que Bahía de las Águilas se mantenga intacta y que el turismo sea un turismo de visitación. La República Dominicana es justamente el Estado Dominicano, en este caso, es el dueño de todo terreno que hay en Bahía de las Águilas. Partiendo de ahí, cualquier infraestructura que se quiera levantar ahí, sacando algunos títulos, esos títulos son fraudulentos, rompiendo con toda la legalidad del mundo. Porque es que ya está demostrado, la base es... Son terrenos comuneros y terrenos del Estado Dominicano, lo que tenemos en Bahía de las Águilas. Así que nadie tiene cómo sacar un título de allá. Águila es parte integral del Parque Nacional Jaragua, que es parte de la Reserva de la Biosfera Jaragua Barruga y Virquillo, declarada por la UNESCO en el 2002. Es un sitio que es un patrimonio nacional, un patrimonio de la humanidad también. Y en la Constitución de la República se establece claramente, muy claramente, que las áreas protegidas no pueden ser enajenadas. Incluso las áreas protegidas no pueden ser fácilmente reducidas. El pretender vender la idea a gente que no es bruta de que uno puede, en base al dolo, ofrecer disminuir pobreza, es un cuento muy viejo. Y nosotros como Grupo Jaragua y como Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas vamos a estar de pie, en pie de lucha, y felicitamos a todos esos ciudadanos y ciudadanas que desde hace días están indignados con solo un anuncio, o lo que nosotros llamamos una bola, ¿no? Y ya tú te imaginas, ya se imaginan ustedes, amigos televidentes, cómo está esta república ya. Con el efecto del niño y la niña quemada, por todas las cosas que hemos pasado, no se va a permitir que se entregue a particulares que tienen títulos obtenidos producto de un robo de tierras, de un fraude que está demostrado en los tribunales, el que se salga con la suya. Mira, que sería una lástima que el poder debidamente constituido del país se alíe con delincuentes mal constituidos para robarse los terrenos de Bahía de las Águilas y que permita en una trapisonda de carácter judicial en la privatización de estas áreas. Lo que se discute en Bahía de las Águilas es un modelo de desarrollo, porque el Parque Nacional Jaragua, la Reserva de la Biósfera Jaragua en Virquillo, representa una enorme fuente de riqueza que tiene que ser desarrollada e invertida. Eso es el movimiento ambiental que lo plantea. Ahora, ¿qué planteamos? Que desarrollarla no quiere decir apropiársela. No implica dañarla y alterar su integridad. Es la población la que tiene que impedir, si por alguna razón sus representantes oficiales no lo hacen, que su patrimonio se degrade, se destruya, sea robado. Así que yo exhorto a la población a estar atento, a pelear, a reclamar, a organizarse para que Bahía de las Águilas y todas las áreas protegidas sigan siendo lo que son, fuente de riqueza, fuente de vida, fuente de estabilidad para nuestro país.
Y aprovechamos para recordar a la gente que Bahía de las Águilas es la única playa real, sana, virgen, que queda a la ciudadanía para visitarla sin tener que pagar un resort.